La familia está bastante mal. Mis hijos, que son los nietos, las hijas que vinieron de afuera. Esto es una tragedia que no lo esperábamos ninguno. La abuela, quiero recalcar que la abuela no estaba enferma, por lo que dicen los periódicos. La abuela estaba sana, con sus 85 años, y estaba en la vereda parada con sus compras. Las compras que fue a hacer para mis hijos, para sus nietos. Tuvo la desgracia que, bueno, a raíz de que estaba parada ahí en la esquina, y el colectivo que lamentablemente, bueno, la atropelló. Mamá era una señora mayor, hermosa, sana, que era el centro de amor, de alegría de la familia, y que luego del accidente, luego de ser atropellada por el colectivo, mamá presentaba un cuadro de fractura múltiple de cráneo, diversas hemorragias en el cerebro, diversos coágulos de sangre, costillas rotas, fracturadas desde la cuarta hasta la décima, afectando por supuesto esto a los pulmones y el daño de pelvis, de pierna y de brazo. Y esto es lo que terminó con la vida de mi mamá. ¿Cuál es la situación de la familia ahora frente a una pérdida inesperada de esta manera? La situación de la familia es que estamos desarmados, nos arrancaron a la abuelita de la familia, a la bisabuelita, por una negligencia, por una imprudencia. Sería importante que la gente tomara conciencia de que el no respetar las normas de tránsito, el no importarle al prójimo como una persona que puede ir al frente de un colectivo, causando la muerte, como pudo haber causado la muerte de sus pasajeros, como le causó la muerte a mi mamá en una agonía lenta de 7 días, sería importante que la gente se replanteara un poco más, respetara las normas y no dijera paso yo primero porque mi colectivo es grande. ¿Han tenido alguna respuesta de la investigación sobre esta causa que se ha iniciado a raíz del accidente? No, hasta el momento no sabemos nada. ¿Alguna respuesta por parte de alguna autoridad local? No, ni tampoco se acercó absolutamente nadie de la compañía de colectivos para preguntar por el estado de salud de mi mamá cuando estuvo internada, ni desde el primer día ni el último día.